Que cada libro que venimos estudiando de las Sagradas Escrituras sirva de bendición, sirva de entendimiento y de comprensión. Tu palabra dice, oh Dios, que las Escrituras nos pueden hacer sabios, Señor. Porque la sabiduría más grande que hay para los seres humanos es que la gracia de Dios, del poderoso Dios, del trino Dios, fluya sobre la vida de todos aquellos que te buscan. Padre, tu palabra dice que tú amas a aquellos que temprano te buscan. Señor, hoy te estamos buscando día domingo, temprano, Dios. Es antes del mediodía. Y qué bueno, Señor, que vamos a estudiar tu palabra. Una vez más, te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Perdón, Señor, por cada uno de nuestros errores y concupiscencia, porque sabemos que nuestras vidas pueden ser renovadas a través del perdón que tú diste allá en la cruz del Calvario. Porque el pacto de la crucifixión, de muerte y resurrección a favor de nuestras vidas está presente a cada momento, a cada respirar de nuestros corazones está presente. Cada respirar te lo debemos a ti, Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bendecimos tu pueblo, bendecimos la vida de cada uno de aquellos que se conectan y están acá, Señor. Bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar con un nuevo libro y vamos a entrar. A ver, ¿a qué libro vamos a entrar? ¿Qué? Eclesiastés. Mire, cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, quiero que sepan por favor algo. Eclesiastés es una continuidad del segundo libro de Samuel, del primer y segundo libro de Reyes también, y parte del primer y segundo libro de Crónicas, pasando por los Salmos, Proverbios, y llegamos a Eclesiastés. Prácticamente tiene la misma dinámica estos libros. ¿Por qué? Porque involucra a los personajes de siempre, en el caso de David y Salomón. Según los grandes estudiosos de la Biblia, los dos personajes con más sabiduría en las Escrituras, uno ha sido Salomón y el otro ha sido Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Hablaba esta semana con un muchacho árabe de Irak y estábamos hablando acerca de la cultura de Medio Oriente y que ellos conocen todo. Él habla español, entiende muy bien el español. Y cualquiera se puede equivocar, pero hay personas que no aparentan, pero saben mucho. Y me dice, mira, me dice, tú conoces bastante de nuestra cultura, como lo es el Islam y el musulmanismo. ¿Y dónde los has estudiado? Y yo le estuve diciendo, wow, me dice, qué bueno, me dice. Pocas personas conocen de eso, muchos nos critican y nos señalan, pero sin conocer, me dice, la raíz de todo lo que existe. Me y eso está bien de moda. Porque a veces los medios de comunicación nos pueden estigmatizar o nos pueden vender una idea que no es la correcta. Muchas veces nos enseñan, es que el niño le pegó una pedrada al otro niño. El niño es malo. No, pero no enseñaron la parte que el otro niño le pegó la pedrada primero. Entonces, hay que ver, como dice por ahí, las dos caras de la moneda. La moneda tiene dos caras. Y hay que verla. Y él me dice, mira, me dice, Jesucristo, me dice, es un gran profeta, me dice. Es formidable, lleno de sabiduría, me dice. Y me dice él, Jesucristo no es Dios, me dice, no es el Hijo de Dios, es un profeta, me dice. Y es digno de admirar, así como nuestro profeta Mahoma, me dice él. Y yo lo dejé que hablara, que siguiera hablando. Y me dice, Jesucristo, me dice, prácticamente es primo mío, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo. Sí, me dice, porque él, me dice, es descendiente de Abraham, me dice. Y él es hijo de Isaac, me dice. Y nosotros, me dice, somos hijos de Ismael, me dice. El otro hijo que tuvo Abraham, me dice. Por lo tanto, él es primo mío, me dice. Y tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué? Porque tanto los árabes como los judíos son descendientes del mismo hombre, de Abraham. Y la promesa que Dios le dio, escucha bien, a los árabes fue grande. Le dijo a Abraham, yo no me voy a desatender de él. No lo voy a quitar. Yo lo voy a cuidar. Mire, si los árabes les dio el oro del mundo, el oro negro del mundo, tienen el petróleo. Y es bien raro encontrar un árabe trabajando como obrero. ¿Se ha fijado?
Casi todos tienen sus comercios, casi todos tienen sus grandes corporaciones. Es raro. ¿Por qué? Porque ellos se apoyan, ellos han visto la fuente de la riqueza. ¿Cómo se hace? Hay personas que en un negocio por acá se pueden ganar lo que un obrero se gana en 2 años. ¿Me entiende? Entonces, la inteligencia también está aquí y la fuerza también es buena. Y es algo formidable. Y Salomón sabía esto. Entonces, el libro de Eclesiastés tiene un significado que viene de la palabra eclesia, que también significa predicador. Entonces, cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, el título que le está poniendo es el predicador. El predicador. Eso significa Eclesiastés porque viene de la palabra eclesia. En el transcurso de la historia, siempre han existido hombres que han tenido el don de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay hombres que son expertos en comunicarse, que son expertos en llevar un mensaje, o incluso de transformar la verdad o transformar la mentira. Y por eso es que hay personas que son seguidores de hombres, que les gusta cómo habla. Y hay personas que, por ejemplo, se ha dado mucho en la historia con los famosos locutores, que no conocen a las personas, pero dice, wow, dice, ese hombre tiene una voz espectacular. Yo me recuerdo que yo escuchaba la televisión allá por la década de los 90 y a inicios del año 2000. Era un locutor famoso, Carlos Aranzamendi. Y yo lo conocí. Yo creo que todavía está vivo. Un hombre, mire, pequeñito de estatura. Quizás como uno, un poquito más bajo que mí. 1.60 por ahí. O 1.70, a lo mucho. Pero una voz impresionante. Entonces, y era narrador de una de las cadenas televisivas más importantes de toda Centroamérica. Y cuando mi papá me lo mostró, porque eran amigos, mira, me dice el señor Aranzamendi, él bien educado nos saludó. Eso es bueno, hermano, ser educado todo el tiempo. No importa con quién usted se va a relacionar, pero es bueno ser educado, es bueno ser amable. Porque una persona arrogante no la quiere nadie. Y le dicen, ¿con quién vas a trabajar? Con ese arrogante, mejor no vayas, le dicen. ¿Con quién vas a hacer negocio? Le dicen, con aquel problemático, con aquel ofensivo. No, mejor no hagas nada. Pero una persona educada escala. Una persona educada tiene el poder de hacer crecer una compañía o una iglesia también. Por eso, mire, la Biblia es clara, dice que Dios al arrogante lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Y es bien importante que nosotros como cristianos, cuando damos un servicio a Dios, seamos amables. El pastor me decía, recién venido acá, Oscar, comunícate con la gente, sé más abierto, me decía. Porque yo venía, de como dices, de la vieja guardia, y más la formación que yo tenía. Yo daba una orden y a mí me decían 30, 50 presos, o lo que yo decía, entren para acá, pasen para allá, y esa era mi formación. Pero en este mundo maravilloso del camino cristiano, podemos entender que Dios nos ha dado capacidades, y cada capacidad la podemos usar en beneficio de nuestra familia y en beneficio de la obra de Dios. Y al final, quien es glorificado es Dios. No tengo que ser glorificado yo, no tiene que ser glorificado usted, sino que tiene que ser glorificado Dios en nuestras vidas. Y tal vez al hermano se le olvidó el favor que usted hizo por él. Tal vez al vecino se le olvidó el favor que usted hizo por él, por el vecino. Pero quiero decirle algo, a las memorias del Espíritu Santo no se le olvida nada. Razón tiene la Biblia en decir que no nos cansemos de hacer el bien, porque a lo largo dará su fruto. Nosotros somos árboles frutales, hermano. Y por eso nos critican. Escuche bien. Si usted, mire, yo, ¿cuántos fueron a la escuela desde pequeño? A ver, levanta la mano. ¿Caminaban para la escuela? ¿Se recuerda? Y usted iba caminando y miraba un árbol de mango. Y decía, qué mango más rico, decía. Usted agarraba la piedra y se la tiraba. Agarraba la piedra y se la tiraba. Porque tenía frutos. Nosotros somos árboles frutales. Que nos van a tirar pedradas. Nos van a criticar. Si el que saben que es mala, que es malo. Pero el que es bueno y comete un error, ay, se lo comen a críticas. Y hasta lo inventan.
¿Ya viste?, le dice. ¿Compré una bicicleta? No, le dice, eran tres, le dice. ¿Y para qué quiere tantas bicicletas? Bueno, y que no importa. Entonces, hermano, criticados vamos a ser siempre. Salomón fue criticado por lo bueno que hacía y por lo malo que hacía. Yo les quiero preguntar algo. ¿Por qué Salomón, teniendo tanta sabiduría de parte de Dios, cometió errores? ¿Errores o horrores? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Si Salomón tenía sabiduría, era inteligente, era rey, ¿por qué cometió tantos errores? A ver, nunca se ha puesto... A mí me hicieron esa pregunta muchas veces. ¿Nunca se la han hecho a ustedes? Pues yo hoy se las estoy haciendo, si no las han hecho. Ahí mismo está la respuesta. Salomón cometió tantos errores y tantas faltas para demostrar que él era humano y que cometía errores. Porque en el día que se acuerda la gran revelación del libro de Apocalipsis, cuando dice que apareció un rollo con un sello y no había nadie en la tierra quien podría quitar ese sello para leer el libro, para leer el rollo. Y dice que el apóstol Juan el apóstol, se puso a llorar, se puso triste, porque no había nadie quien podría quitar ese sello para que los misterios de Dios o ministerios de Dios fueran dados a conocer en el libro de Apocalipsis, o sea, en la revelación. Dice que solo hubo uno, y es el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Si Salomón hubiera sido perfecto en todos sus actos, le digo que él hubiera sido un candidato para abrir ese sello. Pero en la tierra no lo había ni uno. Porque todos los humanos cometen error. Sí. Entonces, David también cometió errores. Dígame, hermano. Por eso a apóstol Pablo también le fue dado un aguijón. Sí. Que no se la quisiera a causa de toda la revelación que se le había sido dada. Y con nosotros puede pasar lo mismo. O está pasando lo mismo. Somos humanos. Y vamos a cometer errores. Y esto es lo lindo que dice la Biblia, que Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. Dios puede glorificarse en la debilidad suya y debilidad mía. ¿Cuál es el cuidado? No señalar. Porque mire, yo estoy señalando para allá a la cámara. Cuatro están para acá. Mire, pero estos tres, ¿a dónde están? Y en este lado. ¿Ah? Pero este está para abajo, tal vez otro se asoma por ahí. Pero mire, nosotros señalamos, pero aquí tenemos tres que nos señalan a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y a veces nos ocupamos de los demás, pero no nos ocupamos de nosotros. Nos ocupamos de casa ajena y la casa de nosotros nos está cayendo a pedazos. En Pentecostés se leía Eclesiastés. Mire, habían cinco ocasiones en las fiestas judías que se leía Eclesiastés. Y en Pentecostés, la celebración de Pentecostés era una celebración crucial donde se leía el pergamino o el rollo del libro de Eclesiastés. Ahora, no hay duda que el escritor de Eclesiastés es Salomón. Eclesiastés fue escrito al final de su vida. Mire, Salomón nace en cuna de reyes. Era el hijo de David. Entonces, él nació bien. Recibe el trono. Comienza a recibir sabiduría. Comienza a engrandecer el reino y a engrandecerse él. Pero hay un momento que él se tuerce. Y el peor error, ya estudiamos aquí, ya leímos eso. Que el peor error de Salomón fue haberse casado con mujeres que no eran judías, con mujeres o reinas paganas. Y dice que el corazón de Salomón, las mujeres lo hicieron inclinar a dioses extraños. Entonces, en el tiempo que él estaba engrandecido, que él estaba en su gran arrogancia, llamémosle así, póngale el título que usted quiera, él comenzó a decaer espiritualmente. La grandeza, el oro, las mujeres, lo hicieron. Pero la vida seguía. Pero al final,
él se da cuenta que está mal. Y es donde decide escribir el libro de Eclesiastés como una memoria, como un llamado a la atención para los pecados y errores cometidos. Lo bueno que él se arrepiente o él busca. Por ahí hay un comentario, yo no lo respaldo, pero dicen, hay muchas personas que lo dan por cierto, que Salomón, de tantas mujeres que tuvo, se convirtió en homosexual. Eso yo lo he escuchado muchas veces, pero la Biblia no lo garantiza. No lo garantiza. Aunque hoy sí ha pasado eso. Hay muchos hombres en la farándula que las mujeres lloraban por ellos. Y hoy ellos lloran, pero lloran por otro macho, por otro hombre. Porque puede pasar eso también. ¿Por qué? Por la misma concupiscencia de la carne de cada ser humano. Por eso la Biblia dice que cuando alguien peca, no peca porque alguien lo obliga, sino que peca por su propia concupiscencia. Y no es porque va inocente. No, es su concupiscencia. Porque él sueña con el pecado, se imagina el pecado todo el tiempo y lo anda en su mente. Y claro, si cuando mira el pecado es un camión en bajada que no se detiene, se va a reventar los dientes. Porque el diablo no le mete el pecado, vaya, aquí está. No, él ya lo anda en su mente. Estaba escuchando la vez pasada un testimonio de Emerson Morales, un hombre que había sido drogadicto, pero hundido en la droga, jefe de pandillas en California. Y él fue a predicar una vez a una ciudad, no sé si en México o aquí Estados Unidos, y llega, escucha bien, llega. Y en el hotel donde se queda, él no sabe si algún cliente o alguien había dejado un paquete de cocaína en la habitación del cuarto. Y él había sido un gran drogadicto. Y agarró y lo encontró. Pues dijo, este es un kilo de coca, dijo. Y él dice que lo rompió y le hizo así. Y es de la buena, dice que dijo él. Esta está pesada, dijo. Pero no, dijo. Yo vine a predicar, dijo. Yo no vine a esto, dijo. ¿Y sabe qué hizo? Ahí mismo la desvació toda. Y algo abusivo, porque dijo, la probó. No, usted está la buena, dijo. Ahí la despedazó en el retrete y botó a la basura. Pero cuando alguien anda con su concupiscencia y alguien es drogadicto, si él quisiera que la sal de su casa se le convirtiera en cocaína. No sé si fue en la ciudad de Atlanta o North Carolina, que a los niños les pidieron que dibujaran a su papá y a su mamá en las actividades que más les gusta realizar a los padres. Un niño dibujó al papá pescando, otro niño dibujó al papá en bicicleta, otro niño dibujó al papá reparando su carro, y hubo un niño que dibujó al papá en una mesa con un polvo blanco. Y el niño en su inocencia le responde a la maestra. La maestra le dice, ¿qué tú dibujaste aquí? No, lo que usted pidió, que dibujáramos que era lo que más le gustaba hacer a mi papá. ¿Y qué es este dibujo? Es que lo que más le gusta a mi papá es meterse azúcar en su nariz. El niño en su inocencia no sabía. Para él era azúcar, pero usted ya sabe cuál era. Y la maestra también, automáticamente el hombre, eso es un delito, drogarse en frente de los hijos en este país. Es un delito, hoy está preso, no sé cuántos años le cayeron. El niño entenderá que el papá no era azúcar la que se metía. Y Salomón habla acerca de todas las concupiscencias que existían antes. Y quiere que le diga algo. Son las mismas de hoy, pero en diferente escenario. Porque él sigue siendo el mismo ser humano, ¿sí o no? ¿O habrá algún extraterrestre ahí entre nosotros? ¿Hay alguien que diga vengo de Marte? Los marcianos entre nosotros. En IBHB Internacional, un marciano. Eran seres humanos.
Cristo en Eclesiastés, página 169. Ayúdame, por favor. Cristo en Eclesiastés, página 169. Salomón escribió Eclesiastés como una advertencia a quienes intentan encontrar gozo sin Dios. De hecho, vivir sin Dios es imposible, porque Él es el que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. La búsqueda de la felicidad de Salomón por medio de las experiencias, la filosofía, nos lleva a nada sin Dios. Cristo nos vino al mundo para hacer que la vida de los humanos fuera soportable. Vino a darnos vida en abundancia. Cristo, siendo el único pastor, fuente de toda sabiduría. Por eso, sin Cristo, toda la búsqueda sería inútil e infructuosa. Amén. ¿Se acuerdan de la reina de Saba? ¿Quién era la reina de Saba? Era una reina extranjera. Que tan grande era la fama de Salomón que llegó hasta su reino. Y dijo, mire, es que la curiosidad. ¿Cuántos son curiosos? Dice un dicho por ahí que la curiosidad mató al gato. Dice que esta mujer escuchó la fama de Salomón. Y ella le llevó presente, dijo, yo voy a ver si es cierto lo que dicen. Tengo un amigo que para el tiempo de la guerra en El Salvador dijo, quiero ver si es cierto lo que dicen, dijo. Y llegó al cuartel a preguntar, tomá, le digo, aquí está el fusil, ve, le dijo. Y dijo, yo vine a preguntar qué era lo que estaba pasando, no que me dieran un fusil, no, ya está reclutado, vente. La curiosidad. Y la reina de Saba tuvo una gran curiosidad. Y ella dijo, ¿será real todo lo que hablan de Salomón? Dijo. Y esa mujer hace una incursión para ir a visitar a Salomón. Y dice que no era absolutamente nada de lo que le habían dicho a comparación de lo que realmente el hombre era. Quedó asombrada. Porque dice que ese hombre era rico en oro, era rico en diamante, tenía ese palacio. Acuérdese que en el tiempo de Salomón fue cuando se construyó el primer templo de Jerusalén, que dice que los porticales eran bañados de oro, los escudos eran de oro. Hizo un templo majestuoso como nadie en la historia de la humanidad lo había construido en Israel, el primer templo de adoración a Dios, a Jehová. Tan grande fue que la misma gloria de Dios descendió. Y dice que ese lugar se llenó de la gloria de Él. ¿Y ese templo existe todavía? Fue derribado. El templo fue construido 3 veces. El primero que Salomón hizo, lo destruyeron los babilónicos. Luego, el siguiente lo construyó Zorobabel. ¿Se recuerda que cuando vimos el libro de Nehemías y vimos Esdras? Y fue el segundo. Y el tercero lo construyó Herodes el Grande. Pero ha sido destruido. Ahora, en el lugar donde se encontraba el templo anteriormente, hoy está la mezquita de Moab, de los conquistadores de Saladino, en el tiempo de las cruzadas. Y hasta el día de hoy, los descendientes de Saladino están dirigiendo el templo. El templo ahí en Jerusalén. Entonces, el templo prácticamente en la actualidad no existe, no está en el mismo lugar, sino que está un templo musulmán donde antes se conservaba. Pero el primer templo que Salomón construyó, dice que tenía una majestuosidad, tenía una gran gloria. Y la misma presencia de Dios descendió ahí. El libro de Eclesiastés es aplicable para todos lo que lo escuchen, para todos los que lo leen, porque están hablando de las memorias de un rey que fue grande, fracasó y entendió que su fracaso fue grande también. Por eso es que en el libro de Eclesiastés es aplicable para todos nosotros que lo queramos escuchar.
Para una persona, mire, no hay mejor experiencia que la que uno pasa o la que otro cercano a nosotros pasa. Dice, son espejos. Espejos. Porque uno llega y se mira en el espejo. Yo no sé cómo tengo la cara, no sé cómo tengo el ojo, no sé cómo tengo los labios. Y me doy cuenta en realidad cuando llego a un espejo. La Biblia, la palabra de Dios, es un espejo. La Escritura es un espejo que nos hace entender y reconocer cuando algo está mal en nosotros mismos. Y como el libro de Eclesiastés, escuche bien, Eclesiastés es un libro bíblico, es un espejo para nuestra vida, es un espejo para nuestra alma. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces hay errores que nosotros no lo sabemos y los estamos cometiendo? Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que sí lo estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque es la misma palabra revelándose a nuestra vida para que entendamos todas aquellas cosas que aún están mal. ¿Sí? Entonces, el libro de Eclesiastés. Ahora, quiero que veamos en la página 170 personas destacadas. Solo Salomón. Y prácticamente el libro de Eclesiastés se convierte, escuche bien, en un lamento por el fracaso. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ojo, para que Salomón haya dicho vanidad de vanidades, todo lo que hay debajo del sol y encima de la tierra, debajo de la tierra es vanidad. Es porque el hombre ya había pasado por ese camino. Si la vanidad de los hombres es la riqueza, no hubo otro hombre más rico que él. Si la vanidad de los hombres son las casas, él tenía un palacio. Si la vanidad de los hombres es la arquitectura, él tenía su templo, su casa bañada en oro. Si la vanidad del hombre es las mujeres, ¿cuántas mujeres tuvo? Él tuvo como 1,000 mujeres. Y dice, todo eso, dice, es vanidad. Y hay quienes que se vuelven vanidosos por un carro nuevo, ¿se ha fijado? O por una posición nueva en el trabajo. Ya se creen pato ganso. Pato ganso les camina y le hace. Camina con una gran delicadeza el pato ganso, ¿se ha fijado? O como el pavo real. Salomón había probado todo, había vivido de todo y dice, es vanidad, dice. Ya lo probé. Y Dios le permite que a Salomón escriba esto para que nosotros entendamos. Porque alguien puede decir, no, que yo soy vanidoso porque me dieron un nuevo puesto en el trabajo. Y él que era rey. ¿Quién de nosotros ha llegado a ser rey? Ah, no, es que yo tengo una casa de 2,000,000. Y él vivía en un palacio bañado en oro. ¿Quién le va a ganar? ¿Cuál es el problema? ¿Quién le va a ganar? La vanidad más grande que nosotros tenemos, escucha bien, es una nada a comparación de las vanidades que Salomón tuvo. Yo me fijo en estos narcotraficantes, en los narcos de México y de cualquier país del mundo, que ellos construyen grandes mansiones y ellos les gustan los animales exóticos. Y cuando los grupos élites de las policías o de los ejércitos andan tras de ellos, todo eso ahí queda tirado. Y ellos se van a refundir a las cuevas debajo de la tierra para que no los encuentren. Mira qué vanidad más grande. Para que otro. Estaba viendo yo un video de la mansión de Pablo Escobar, allá en Colombia, en Cali. No, ¿cómo se llama? En Medellín. La famosa hacienda Nápoles. Destruidas a casa, destruidas a mansión. Y los animales ahí. Los trajeron. Ese hombre pagaba desde el África, escuche bien. Para traer animales exóticos. Ahí termina toda la riqueza de los hombres. Página 170. Vanidad. Y afán. Mira, hay gente que se afana. Se afana por conseguir lo mejor.
Y fíjese que aquí pasa, voy a hablar esto porque es una gran realidad. Hay casos que los pobres hombres se vienen aquí a Estados Unidos y vienen a afanarse, a trabajar duro, y le mandan el dinero a sus mujeres en sus países, y allá ya se consiguen sus amantes. El hombre aquí no come bien por tal de mandar dinero, y allá los amantes con las mujeres en el carro que él les compró de aquí. Yo conocí un amigo que cuando él llegó a su país, a Centroamérica, no le querían abrir ni la puerta de la casa que él había construido. Sí. Y se fue a vivir, escucha bien, con el hermano que más mal peleaba él, que menos se llevaba, con ese se fue a vivir. Decepcionado, destruido. Y decía, tantos años me afané en Estados Unidos por venir a fracasar aquí. Decepciones trae la vida. Decepciones trae todo. Hay un dicho popular que dice que nadie sabe para quién trabaja. Y ahora hoy día hay gente, mire, que se vino a este país, ya no se congrega. No quieren ni buscar de Dios. Están tan afanados en hacer dinero que no saben quién se va, al final no saben ni quién se va a llevar ese dinero. No saben ni quién. Claro, alejados de Dios. Salomón enseña un camino de rectitud con Dios, no alejado de Dios. Porque alejado de Dios, dice Salomón, oh, te come el cocodrilo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el cocodrilo? El cocodrilo, para poder tragar, qué bueno fuera que mordiera y tragara. No, él tiene que despedazar primero para poder tragar. Y así es el pecado. Primero te agarra, te despedaza y te traga. Así es, ¿sí? Entonces, la vanidad. Quiero que veamos Romanos capítulo 8, 19 al verso 21. Ayúdame con su Biblia, por favor. La vanidad. Romanos capítulo 8, del verso 19 al 21. Son tres versículos. Y quiero que alguien más me ayude con Eclesiastés 2:24 y Eclesiastés 3:9. Repito. Romanos capítulo 8, del 19 al 21. Eclesiastés 2:24 y Eclesiastés 3:9. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar las manifestaciones de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. A vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó. Que también la creación misma se va a limitar de la sí. De Dios. Porque sabemos que toda la creación vive aún y aún está con los dolores de parto hasta ahora. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, escucha bien, le escribe esta carta a personas súper, súper, súper vanidosas. Porque se la escribe a los romanos. Y en el tiempo que Pablo existía, acuérdense que Pablo era descendiente judío, era un judío helenista, pero también era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque él había nacido en una provincia de Roma. Por lo tanto, cuando él iba a ser juzgado, él apeló al César, porque era ciudadano romano. Entonces, cuando él escribe esta carta a los romanos, mire, los romanos eran los más vanidosos que existían sobre la faz de la tierra. Y yo no sé por qué será, pero siempre que hay un imperio, el imperio se caracteriza por ser vanidoso. Ay, como hay plata de sobra, inventemos hasta lo que no hay inventado todavía. Y si usted puede buscar ahí en la doña Google, vanidades del Imperio Romano, se dará cuenta que habían cosas bien locas. Cosas bien locas. Yo estoy viendo una vanidad que hay en los países de Dubái y Qatar. Una de las vanidades más grandes, ¿sabe cuál es? Tener animales como tigres o como leones o panteras. Y tenerlos como mascotas y que en sus autos de lujo los acompañe. Esa es una vanidad que tienen hoy.
No sé cuál es. Dígame una vanidad que hay aquí ahora mismo en Estados Unidos, aquí en Boston. A ver, dígame. Dígame. No me va a decir que no ha visto ni uno. ¿Eh? ¿Y sabes las motos que suenan tanto? Esa es una vanidad. Esa es una vanidad. Andará que me duele. Sí. La bazooka, ¿verdad? Bien, se las puede. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Dígame otra vanidad. Dígame otra vanidad. Mire, yo aquel día fuimos con mi esposa y entramos a una casa. Y fuimos a un cuarto. Nos mostraron un cuarto ahí. Ese cuarto yo creo que es más caro que toda esa casa. Tenía un estante como de unos 4 o 5 pies y de unos 10 de largo. Y ese estante tenía, escuche bien, era exclusivo para todos la secuencia de los zapatos Jordan. ¡Wow! Sí, y yo le digo a mi esposa, ese estante es carísimo, le digo yo. No por el estante, sino por lo que tiene adentro. Tiene, le digo yo, las primeras series de esos zapatos. Habían zapatos que creo que valen hasta 400, 500 dólares cada par. O hay unos que pasan, que sobrepasan eso. Mire, hay personas que le voy a decir algo. Les gusta tanto la vanidad que prefieren ser vanidosos y no comer. ¿Sí? En nuestros países se da algo. En nuestros países hay personas, escucha bien, que ellos andan buen teléfono, de los más caros, pero sin saldo. Y no andan ni para comer. Y yo a eso no le encuentro ninguna gracia. ¿Cómo es eso que yo voy a andar con hambre y con un aparato de lujo? Hay gente que se queda sin comer, hay gente que es pobre, no porque la vida los trate mal, sino por su mala cabeza. Yo ya les he contado esa historia, de que un día yo estaba en una gasolinera, en una gas station, poniendo gasolina, y yo veo un carro que llega, de una marca fina. ¡Wow! Digo yo, qué bonito ese carro. Y se bajan dos, una mujer y un hombre, y me dicen, oye, hazme un favor, ¿sí? Y yo con mi carrito allá como 2010, y el de ellos era como ya como 2020, una marca de las más caras, desde Alemania. Y me dice, no tenemos para la gasolina, ¿sabes que nos regalan un poquito? Me daban ganas de decirle, véndelo y cómprate uno de estos viejitos que este siempre anda. Sí, le dije, y todo. Caras vemos, corazones no sabemos. La vanidad. Y a veces yo creo que Dios le da risa. ¿Por qué? Porque dice, el hombre, el ser humano no quiere entender. Y Pablo les habla a una comunidad, le habla a personas vanidosas, porque en ese momento los más vanidosos sobre la faz de la tierra eran los romanos, era el imperio. Y le dice que la vanidad está presente en la creación desde el principio. Vámonos ahora a Eclesiastés 2:24 y después el 3:9. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Esto es de la mano de Dios, dice. Que el hombre beba y coma de su trabajo. Saber que usted le ha costado algo. Saber que usted se esforzó. Y vive bien porque Dios le dio las herramientas. Dios le dio los recursos. Dios le dio la capacidad de poder hacer para que usted se pueda sostener. Y viva bien. Como cristianos nos merecemos vivir bien, pero no solo sentarnos y esperar que nos venga la arepa, no solo sentarnos y que nos venga la baleada, no solo sentarnos y esperar que nos caiga la pupusa del cielo, no solo sentarnos y esperar que nos venga la picaña del cielo, no, sino que hay que trabajar. Dios, escucha bien, puso a Adán y a Eva en un huerto. Ahí iban a tener todo ellos. ¿Para qué? Para que ellos vivieran bien. Tenían árboles frutales. Tenían tierra para labrarla. Iban a trabajar, sí, iban a trabajar.
pero con una capacidad básica de energía se iban a desarrollar, porque en el huerto había todo. Yo pienso que esa tierra iba a ser tan fructífera que si sembraban un tomate, la plantita de tomate le podía dar hasta 100 tomates, porque era una tierra bendita. Pero cuando peca, ¿qué es lo que le sucede? Dice que espinos y cargos y cardos te producirá la tierra. ¿Quién de ustedes se ha metido una espina? ¿Más de alguna vez en su vida? ¿O estía en una mano y una uña? ¿Cuántos se han metido? Ah, no, a veces sientes que la vida se le va. Entonces, Adán no era ningún haragán. Nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar. Y dice, no hay mejor beneficio y bien que el hombre, dice, trabaje, coma y beba de su esfuerzo. Si nosotros como iglesia hoy en día nos estamos esforzando para llevar esta obra adelante, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Miren, esta pandemia muchas iglesias cerraron. Y hoy tienen un candado negro mojoso. Y nosotros estamos aquí. Que la gente no quiera venir es su problema, pero nosotros aquí estamos. Y estamos en Cristo. Y vamos a recibir de Él. El problema es aquel que solo estaba esperando algo para irse de su iglesia. Yo quiero decirle algo, ya estaban alejados, solo estaban esperando una excusa. Pues que Dios les bendiga y les vaya bien. A la fuerza no los vamos a traer. Y esto se da en todas las congregaciones. ¿Cuál es nuestro trabajo? Seguir motivando, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no nos llamó el hombre, no nos llamó el pastor, sino que nos llamó nuestro Señor Jesucristo a esta obra formidable del Evangelio. El 3:9, ¿qué dice? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene, dice, de aquel que se afana en lo que trabaja? Volvemos al afán. Al afán. ¿Es malo trabajar? No, es bueno. Lo malo es el afán. Si ya tiene 3 compañías, ¿y para qué quiere otra? Si yo tengo, mire, yo tengo 2 pies. ¿Para qué necesito 10 pares de zapatos usted? Y en las mujeres se da eso. Porque las mujeres tienen 5 carteras, ellas quieren 50. Ah, pues si se la regalan, bueno. Pero no vaya a dejar de pagar el bill por comprarse las carteras. ¿Me entiende? No, si se la regalan, es como que a mí me digan, mire, te voy a regalar esto, bienvenido sea, déjeme más, le digo yo. Pero yo no me voy a, y nuestro pastor tiene mucha razón en decir, yo no voy a ponerme afanado a producir y a comprar y mi familia aguantando hambre. Y ese es afán. Ese sí es un afán. Y ese puede llevar a la destrucción a cualquiera. Yo conocí a un hombre empresario que él tenía una compañía de autobuses. Y por las malas decisiones, él se fue a la quiebra. Y lo último que le quedó fue una motocicleta de lujo. Y me dijo, yo voy a vender esta motocicleta, que es lo último que me queda, me dice, porque no estoy dispuesto a que mis hijos, mis hijas, me aguanten hambre. Buena elección. Porque la vida tiene altos y bajos. Imagínese que él hubiera dicho, no, que se mueran de hambre mis hijos, mi mujer y yo mismo, pero yo mi motocicleta no la vendo. No, dijo, la voy a vender, porque yo no soporto ver a mis hijos aguantando hambre. Hoy fracasé, pero mañana me voy a volver a levantar. Y no era cristiano el hombre. Cuando le hablábamos de las cosas de Dios, una vez yo lo llevé a la iglesia y me decía, siento una corriente fea a mí, estas cosas de las iglesias. Él era apático a las cosas de Dios. Si yo cuando vengo a estos lugares, yo ni vengo, yo porque usted me trajo, me dijo. Porque íbamos a hacer un negocio, yo lo llevé y la iglesia estaba cerrada. Mire, me decía, cuando yo vengo a este lugar, siento que los pelos hasta se me erizan, me dijo. Porque él tenía un concepto de los cristianos malo. Malo. Había trabajado con muchos cristianos y los cristianos le habían quedado mal. No se necesita ser cristiano para ser inteligente. Si somos cristianos, tenemos que ser doblemente sabios e inteligentes. Amén. No vamos a terminar hasta aquí. Pero quiero que les quede algo. Estas 3 citas bíblicas.
Léalas. Termine de leer el libro de Eclesiastés. Hay mucha sabiduría acá. Hay mucho de parte de Dios. ¿Preguntas? ¿Se entiende el mensaje del libro de Eclesiastés? ¿Se entiende? ¿Qué opinan? ¿Hay algo que mejorar? Díganme ustedes. ¿O hay algún punto que tenemos que tocar que a ustedes les gustaría que abordáramos? ¿Qué es lo que más le llamó la atención del libro de Eclesiastés? El lingote de oro que Salomón tenía, ¿ok? Así, el gran mazo de oro. ¿Venía qué? Sí, es algo consecutivo. Algo que nos viene dando. Y no se contradicen, son paralelos, libros paralelos. Llenos de historia. Ahí está en la historia. Que solo lo menciona en un libro, pero lo menciona toda la historia bíblica del Antiguo Testamento prácticamente. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Vale la pena estudiar estos libros? ¿Qué dice usted? Entonces, vanidad, dígale. Ya no te voy, dígale. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por este grupo maravilloso de hermanos. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Gracias porque estamos aquí en tu nombre bendito y en tu nombre santo. Padre, bendice el servicio que se va a llevar a cabo. Bendiga, Señor, de una manera muy especial a todos los suscriptores de esta página que están viendo estas predicaciones, Señor, que están viendo estas enseñanzas. Estamos siempre a la vanguardia, creyendo que tú tienes algo grande para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.